arquitectura, urbanismo y diseño. Te invitamos a descubrir la ciudad de Buenos Aires como nunca te la imaginaste. Esto es El Arqui. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bájate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Todo lo que da. Nosotros, los que hacemos home office, auto office, roca office, colectivo lleno office, esperando una amiga office. Tenemos conexión total con Wi-Fi Pass. Para usar el celu de modem sin consumir tus datos. Y convertir cualquier lugar en una office. Si tenés personal en el celu y en tu casa, tenés conexión total con Wi-Fi Pass y 5 GB gratis para usar tu celu de modem. Actívalo desde la app Mi Personal. Hace más de 2 años hablamos con cada gobernador y gobernadora y nos comprometimos a desarrollar un programa de producción potenciando las economías regionales. Y hoy venimos a mostrar que cumplimos con lo dicho para la provincia de Buenos Aires, generando alivio financiero, financiamiento por innovación tecnológica y nuevos sistemas de tributos al comercio exterior. Y hay más proyectos en ejecución. Porque lo dijimos, lo hicimos. Amigos, muy buenos días para todos. Aquí estamos, como lo hacemos habitualmente, con todas las noticias de nuestra ciudad y también de la zona. Estamos difundiendo nosotros un comunicado del IPS, Instituto de Previsión Social, con respecto a una situación que se ha dado aquí en Capitán Sarmiento. Pero para eso vamos a saludar y a darles la bienvenida a nuestro amigo Gonzalo Ifrán, quien es el vocero del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buen día para vos y para toda la comunidad de Sarmiento. Bueno, el comunicado que nosotros estamos difundiendo, Gonzalo, dice que desde el municipio, aquí de Capitán Sarmiento, le han solicitado el espacio donde el IPS da respuesta a sus afiliados. ¿Es así? Sí, es así, Juan. Y por eso el IPS ayer se vio en la obligación de emitir un comunicado que agradecemos gentilmente los medios de comunicación lo hayan replicado, donde comunicamos que lamentablemente por un tiempo indeterminado no vamos a poder prestar servicios en la localidad. El IPS, que es el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, que es la caja de los trabajadores de la provincia, por ejemplo, de todo lo que son los docentes, de Sarmiento y de toda la provincia, una parte de la policía, trabajadores públicos. Bueno, tenemos con Capitán Sarmiento un comodato firmado en mayo del 2020 entre el intendente y el IPS, que vencía el 31 de diciembre de 2023. Sorpresivamente nos encontramos con la voluntad del municipio de interrumpir, en este caso, el comodato por una serie de modificaciones en la estructura municipal, y de esa manera quedamos sin la posibilidad de instalar nuestra oficina en Capitán Sarmiento, y hoy la imposibilidad también de poder brindar un servicio a la comunidad, un servicio tan esencial como es el de que todos los vecinos y vecinas, trabajadores activos y pasivos, puedan realizar sus trámites, consultas, iniciar una jubilación a pocos metros de su casa. Hoy, lamentablemente, los vecinos de Sarmiento tienen que ir a Recifes o a San Antonio de Areco, que es un traslado de ida y vuelta de más o menos 70 kilómetros. Gonzalo, ¿y esto será momentáneo, no sabes?
Bueno, nosotros nos encontramos con la voluntad de que la oficina funcione en Capitán Sarmiento. Tenemos, Juan, más de 90 oficinas en toda la provincia de Buenos Aires. Este es un caso que nos llama la atención porque no nos pasó de tener que mudarnos antes de tiempo que se termine el comodato. La verdad que es el único caso que hoy tenemos en estas circunstancias en toda la provincia. Y nosotros queremos, obviamente, que el IPS tenga su representación en Capitán Sarmiento, una oficina que hace algunos años está funcionando en la localidad, allá por el 2014, con personal afectado, con una perspectiva de crecimiento también, porque desde que asumimos la responsabilidad en el IPS, lo que hicimos es mejorar los servicios, estamos en un proceso de mejora tecnológica y también de atención, porque entendemos que el IPS ha crecido en los últimos años y es necesario acompañarlo estructuralmente. Gonzalo, el comodato al que hacía referencia recién fue firmado por el mismo intendente Iguacel, ¿verdad? Sí, el comodato ustedes lo tienen, es acceso público para todos los vecinos. Se firmó en mayo del 2020, es un comodato firmado por el intendente Javier Iguacel y quien era por entonces presidente del IPS, Eduardo Santín, con fecha de vigencia el 31 de diciembre del 2023. Nosotros, por intermedio del regional, sabíamos que el municipio tenía la intención de reacomodar algunas de sus oficinas, pero nunca pensamos que se iba a realizar de esta manera, que es una forma muy autoritaria, en la cual no se tiene en cuenta ni siquiera un comodato vigente, ni tampoco las tareas que tiene que realizar el IPS, porque como sabrá Juan, trasladar una oficina no es una cuestión de un día para el otro, hay que trasladar sistemas, hay que realizar una inversión, hay que modificar el proceso presupuestario del Instituto de Previsión Social para que podamos realizar esas modificaciones, hay que llevar adelante procesos administrativos, seguros, y nosotros tenemos que cumplir sí o sí con una cuestión legal, darle un marco a esta situación, y en el caso que se realice una modificación como la que plantea el municipio, poder cumplir con toda esta estructura que nos va a permitir primero cuidar el patrimonio de los bonaerenses, como es el del IPS, y segundo, tener la posibilidad de estudiar un lugar, de estudiar un inmueble que nos permita garantizar este servicio esencial que es el de atender a todos los vecinos y vecinas de Capitán Sarmiento que tienen alguna u otra relación con el Instituto de Previsión Social. Nosotros, sin ir más lejos, nos enteramos el viernes del desalojo porque no hubo ningún comunicado oficial. Hay que entender que este acuerdo, este comodato que se firmó entre el IPS y el municipio, obliga a las partes también a mantener un vínculo que tiene que ver por lo legal, que tiene que ver por el vínculo entre el organismo y el municipio, en este caso entre dos partes fundamentales del Estado provincial. Bueno, toda esa comunicación no existió, es una decisión unilateral, arbitraria la que se toma, y hoy, lamentablemente, por este hecho irresponsable, nos encontramos sin la posibilidad de dar un servicio. Ojalá que podamos revisar esta situación y poder solucionarlo cuanto antes. De hecho, estamos trabajando en eso porque queremos que el IPS funcione en Sarmiento y que los vecinos puedan visitar una oficina a pocos metros de su casa. Hoy sí o sí tiene que hacer 30 y pico de kilómetros para un lado o para el otro, Arrecifes o San Antonio de Areco, ¿verdad? Claro, esa es la oficina más cerca que hoy tiene un vecino de Sarmiento, es en Arrecifes o en San Antonio de Areco. Pueden hacer trámites virtuales, pero obviamente es muy importante tener la presencia en la localidad. Juan, nosotros hoy estamos trabajando para poder la semana que viene llegar a la localidad con operativos móviles, vamos a llevar nuestros móviles de atención para que los vecinos tengan algunos días de la semana donde poder dirigirse y realizar sus consultas. Esa es una de las tareas que nos encomendó la presidenta del IPS, que es Marina Moretti, para que se pueda llevar adelante en los próximos días y tratar de dar una solución provisoria.
Lo que queremos es tener atención todos los días en Capitán Sarmiento, una atención que tiene que ser mejor, una atención que tiene que dar respuestas concretas a toda la comunidad, y en eso tenemos que empezar a trabajar. Pero obviamente hacerlo en un marco como el que teníamos hasta hace algunos días, hasta el viernes pasado, un marco que tiene que ver con un comodato, en este caso entre el municipio y el IPS, si es que se utiliza un inmueble del municipio, pero tiene que estar adecuado a un acuerdo fundamental, ¿no? Entre las partes. Es una muy buena decisión que vengan los móviles aquí, por lo menos un par de días durante la semana para que el afiliado no tenga que hacer ese viaje, esos kilómetros a los cuales hacemos referencia. Así que creo que es una buena decisión, ¿no? Sí, bueno, es parte de nuestro compromiso. Porque acá, Juan, me parece que es muy importante que entendamos que la predisposición del Instituto de Previsión Social de estar en Capitán Sarmiento es total. Es una obligación y estamos trabajando para eso. Entendemos que tenemos que prestar servicio, entendemos que necesitamos estar en la comunidad y por eso. En este caso, el compromiso de la semana próxima tener operativos móviles de atención y seguir trabajando para encontrar un lugar donde podamos funcionar como oficina. Una oficina que, como te decía, la tenemos que mejorar, tenemos que prestar un mejor servicio, pero bueno, hacerlo en el marco del respeto entre las instituciones, hacerlo también en un marco que nos garantice cierta seguridad para llevar adelante nuestra tarea. Algo que lamentablemente no pasó. También queremos dejar en claro, Juan, que esto se trata justamente de dos partes fundamentales. En un lado, el Estado municipal y un organismo provincial y público como es el IPS. Nosotros entendemos que había un acuerdo, que ese comodato no significaba la prestación de cualquier local, sino que un local específico y que había obligaciones que ambas partes tenían que cumplir por un cierto periodo. Bueno, eso no ocurrió y ahora estamos en una nueva instancia. Así que ese es el mensaje que nosotros hoy le queremos dar a la comunidad. ¿Qué dice la directora Marina Moretti a todo esto? ¿Pudiste charlar con ella? Con Marina hemos charlado. Marina obviamente manifiesta su preocupación ante una situación, como le decía Juan, inédita, no nos ocurre en los más de 90 CAP que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires, pero también la voluntad de Marina de encontrar una solución, de trabajar para que el IPS esté presente en Capitán Sarmiento, más allá de esta situación en particular con la oficina y con el municipio. También destacar, Juan, que el IPS emite un comunicado como el que sacamos justamente ayer, no en contra del municipio, porque esto tiene que quedar claro, no es una cuestión de un enfrentamiento, sino que es la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir de comunicar por qué no podemos prestar servicio, porque hoy el IPS de ninguna manera puede prestar servicio en Sarmiento si no tiene su sistema, si no tiene su oficina, si no tiene un lugar específico donde funcionar, porque no es solamente el traslado de escritorios y de muebles, sino que es la puesta en funcionamiento de una oficina que necesita un sistema específico, una conexión específica y otras garantías para que pueda funcionar. Entonces, desde que se realiza esa mudanza, sin una planificación, sin la posibilidad de entender de qué manera se iba a trabajar para adelante, nosotros no podemos brindar servicio y no es por falta de predisposición, sino es justamente por falta de planificación que no se llega a este objetivo. También destacar que el IPS hizo una inversión, planificó su tarea para funcionar de acá a diciembre del 2023 en un lugar y por eso hoy no lo puede realizar. Otro punto fundamental que también me parece importante aclarar, Juan, en este espacio, es que el IPS tiene la responsabilidad de estar cerca de sus beneficiarios y sus beneficiarias. Es un derecho el que tienen los vecinos de Sarmiento. Y bueno, en eso nos apoyamos y ese es nuestro deber, hacer cumplir ese derecho y en eso estamos. Por eso también
como te decía hace un rato, el compromiso del IPS de poder la semana próxima tener operativos móviles mientras seguimos dialogando, porque de la única manera que podemos encontrar unas soluciones a través del diálogo y gestionando para que el IPS vuelva a tener un lugar en el municipio. Un dato más que me parece importante, porque ayer justamente circuló esta versión de que el IPS seguía funcionando en otro lugar, en la comunidad. El IPS no puede funcionar en otro lugar porque no tiene el sistema para poder llevar adelante esta tarea. Y tal es así que el 14 de septiembre, ustedes lo pueden chequear, el municipio en sus redes sociales comunicó que algunas dependencias se iban a trasladar y el IPS no estaba incluida dentro de esas dependencias. Así también que entendemos que fue una decisión por ahí apresurada la que se tomó y por eso a través de esta desinteligencia hoy Sarmiento no tiene una oficina funcionando. Ahora, Gonzalo, esta situación que se plantea, que vos decís que solo pasa en Capitán Sarmiento, que no ha pasado en ningún otro lado, lo que me resulta extraño, tal vez lo más extraño, es que no se hayan comunicado desde el municipio hacia ustedes para decirle, miren, con, no sé, un mes de anticipación, a partir de tal fecha vamos a hacer modificaciones, vamos a cambiar. Entonces ahí el IPS hubiese tenido un tiempo relativamente acorde como para poder tomar sus propias decisiones, ¿no? Totalmente, Juan. Lo que vos planteás es lo que nosotros, como organismo provincial, estábamos esperando o esperamos, porque también tengo que ser criterioso y decirte que hay cambios, obviamente, cuando los inmuebles tal vez no son propiedad del IPS, que en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, las más de 90 oficinas que nosotros tenemos, la gran mayoría son inmuebles que no pertenecen al IPS y que hay como datos, ya sean con un municipio o con otras oficinas de la provincia de Buenos Aires. Pueden existir cambios. Acá nos llama la atención porque hasta no hace muy poco el propio intendente había firmado un comodato para prestarnos ese lugar para que funcione el IPS. Si bien se puede establecer un cambio, podemos modificar el comodato, lo que se necesita es que las partes que acordaron puedan establecer un diálogo para cambiar ese comodato, para realizar otro o para hacer alguna modificación. En este caso, la comunicación tiene que ser formal, como es formal ese comodato que se firmó. Tenés que saber, Juan, y toda la comunidad de Sarmiento, que el IPS no puede trasladar ni siquiera una computadora a otra oficina, por una cuestión de responsabilidad civil también y de las partes. Nosotros tenemos que cuidar el patrimonio de la provincia de Buenos Aires y en esa instancia también planificar de qué manera nos podemos mudar a otro lugar o funcionar en otra dependencia. No es algo que de ninguna manera pueda hacer de un día para el otro. Las consecuencias son estas, que hoy Sarmiento no tenga una oficina, tal vez por falta de información, tal vez por falta de planificación, por algunas decisiones que se tomaron apresuradamente, pero por esas determinaciones, hoy el IPS no tiene la posibilidad de brindar servicio en la localidad. Entendemos que tenemos que seguir dialogando, entendemos que las dos partes, ya sea el municipio como nosotros, tenemos que tener la intención, en este caso, de volver a sentarnos y de tratar de encontrar un punto común para que la oficina pueda funcionar. Es fundamental esto porque hoy quienes están siendo damnificados por esta decisión son los vecinos de Sarmiento que no pueden realizar trámites cerca de su casa. Gonzalo, mira, tengo un mensaje, la nota está saliendo en vivo por Facebook, de Vanessa que dice, triste que por ser diferentes ideologías políticas hagan este tipo de cosas y no se piensen los realmente afectados, que como siempre es la gente. Bueno, Juan, nosotros, a ver, me parece que primero no, obviamente no nos podemos hacer cargo de que sea una situación que responda explícitamente a diferencias ideológicas y no creemos que sea así. Tenemos que confiar en la buena predisposición del municipio que la tuvo en mayo del 2020 para firmar un comodato. Bueno,
Tal vez son decisiones, determinaciones que se toman, como te decía, apresuradamente o de una manera que no responde a los tiempos que necesitan los organismos públicos o tal vez del desconocimiento de ciertas normas que nos pueden permitir funcionar de tal manera dentro de Capitán Sarmiento. Nosotros acá, desde el IPS, cada vez que llegamos a un municipio no nos fijamos cuál es el sector político que gobierna. Y en esto quiero ser muy puntual. Venimos de inaugurar una oficina en Maipú, donde el intendente no responde al frente de todos. Venimos de inaugurar una oficina en Carlos Tejedor, que sí es un municipio del frente de todos. Es decir, venimos del viernes a hacer dos eventos muy importantes, uno en Suipacha y otro en Mercedes, que también responden a espacios políticos diferentes. Es decir, el IPS está para los beneficiarios y para las beneficiarias de la provincia de Buenos Aires, sin importar el espacio político. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro deber, y bueno, y en eso estamos. Gonzalo, esto se tiene que resolver prontamente, seguro, porque no pueden ustedes venir a cada rato aquí con la oficina móvil y los vecinos tampoco se pueden trasladar. Uno imagina que esto es cuestión de días, como para darle tranquilidad a la gente que te está viendo y escuchando, ¿no? Totalmente. Desde nuestro lugar, Juan, el compromiso es que el IPS siga funcionando. Estamos trabajando para eso, estamos analizando diferentes opciones, esperamos que esto llegue a buen puerto y que podamos funcionar nuevamente en Sarmiento. También llevar la tranquilidad a la comunidad de que vamos a seguir realizando gestiones para estar en la ciudad y bueno, por lo pronto, los operativos móviles que son una herramienta importante y que nos permiten dar atención provisoria hasta que podamos tener una nueva oficina. Perfecto. Gonzalo, ¿hay algo que no te haya preguntado que aprovechando que estamos en el aire quieras decir? No, Juan, creo que hemos sido muy claros en cómo hemos planteado el tema, destacar y quiero en esto hacer un punto muy importante, que lo que estamos planteando es la posibilidad de continuar. El IPS tiene una decisión de continuar en Capitán Sarmiento. Esto no es un capricho, no es un malentendido, sino que tiene que ver con las obligaciones de las partes y lo que necesitamos es planificar de la manera adecuada cómo va a continuar el IPS brindando servicios en la comunidad de Sarmiento. Así que esperemos que muy pronto podamos volver a atender con normalidad y como les decía hace un rato, inclusive de mejor manera para que bueno, los vecinos tengan el servicio del IPS que merecen. Gonzalo, te mando un abrazo grande, agradezco tu tiempo y por supuesto que quedamos a disposición para lo que creas conveniente en el momento que creas conveniente. Gracias, Juan, a vos y un saludo grande para toda la comunidad de Sarmiento. Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hace más de 2 años hablamos con cada gobernador y gobernadora y nos comprometimos a desarrollar un programa de producción potenciando las economías regionales. Y hoy venimos a mostrar que cumplimos con lo dicho para la provincia de Buenos Aires, generando alivio financiero, financiamiento por innovación tecnológica y nuevos sistemas de tributos al comercio exterior. Y hay más proyectos en ejecución. Porque lo dijimos, lo hicimos.